Bueno, como habéis visto, hemos subido al lago francés de Chamonix a Ile du Midi. De ahí hemos subido a la parte italiana de Courmayeur. Y mira, este es el diente del gigante, el Dent du Géant. Espectacular. Y el Mont Blanc a la espalda. ¿Qué os parece? Es caro porque vale unos 70 pavos, pero mira qué bonito, tío. Qué guapo, ¿eh? Destaca. Thank you.
¿Quién no le gusta hablar en el baño? Bueno, como habéis visto, día guapo. Si notáis diferencia entre grabación y grabación es porque estoy utilizando la cámara nueva y la GoPro, entonces estoy viendo las diferencias. Como habéis visto, hemos subido a Guil du Midi, 3.900 metros. Hemos hecho también el cruce. Perdona, que en francés, en italiano, en español ya no sé ni hablar. El cruce a Courmayeur, en la parte italiana. Hemos visto también otra montaña allí. Y la verdad es que está muy chulo. También nos ha venido bien, porque al final no quita que estamos, como os digo, a 3.800, 3.900. Entonces, nos ha venido bien caminar un poquito por ahí. Es verdad que hay muchísima gente, pero bueno, es agosto y UTMB. Así que le vamos a hacer. Así que mañana, domingo, mañana vamos a ir a trotar media horita, 40 minutos sin pasarnos. Yo creo que hoy nos ha venido bien, de verdad, aclimatar un poquito más alto. Hoy empiezo a ponerme ya un poquito más nervioso de la carrera, pues estoy como que no estoy en la carrera. Y bueno, hoy hemos visto que no he podido grabarlo en la cámara, pero mañana lo grabaremos. Pues la estaba dejando cargar en casa. Ya está montada la meta y la salida de las carreras UTMB, el podio y todo. Y pues ya empiezas a notarte nervioso. Temperatura perfecta, o sea, mañana habrá que dar lluvia, pero bueno, si no llueve mucho, si solo llueve un poquito y tal, yo creo que como da nublado el lunes, yo creo que va a ser perfecto, o sea, va a estar genial de temperatura y de todo. Así que simplemente deciros eso, mañana domingo trotaremos 30-40 minutitos suaves, iremos a la recogida de dorsal a las 4 de la tarde, iremos también un poquito a dar una vuelta por el centro de Chamonix y ya el pescado vendido, así que... Nerviosos, tío. Uf, qué ganas de estar aquí. Yo no sé cómo cada año no estoy aquí, de verdad. Es espectacular el nivel. Montonazo de español, montonazo de gente conocida. Así que, chavales, me voy a dormir, que estoy. Me voy a poner, voy a ir a leer porque si no la cabeza... Hasta luego.